muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cars. Hoy tenemos nada más que este carro convertido en un carro de carreras, así que hoy lo conoceremos, vemos sus modificaciones y su piloto. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Full Cars. Aquí estamos con este súper invitado especial. Venga, no me quite el trabajo, Liz. ¿Qué más? Bien, okay, muchachos, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de este hermosísimo Corsa, transformado totalmente en carreras. Bueno, cuénteme la historia. Bueno, este carro se llama Almendra, es la niña ruda, es la hermanita de Ron. ¿Es niña? Sí, es niña. Es la hermanita, es la ruda, mejor dicho, la que le encanta estar en la pista, es la fuerte, cero delicada, mejor dicho, le encanta esto. Este Corsa lo adquirí hace apenas 3 meses, obviamente por mi necesidad de poder correr profesionalmente en el autódromo, porque en el Honda, pues como es de calle, me quedaba muy difícil. La idea era correrlo en TC2000, en una categoría que es profesional, y pues como tú sabes que este deporte es de mucho contacto, entonces pues apareció esta hermosa bebé. O sea, para no arriesgar el Honda. Exactamente. Ok, bueno, listo. ¿Qué? ¿Eso era un Corsa normal? ¿Qué le hicieron? ¿Qué modificación le hiciste? Normal. Como pueden ver en el interior, está totalmente modificado. Miren, tienen una jaula. Esta jaula es de seguridad. En caso de que, digamos, un volcamiento o algo en carrera, eso a uno lo salva, mejor dicho. O sea, si te volcas, muchísimo. Esto te protege. Exacto, sí. Okay. Bueno, acá pues le pusimos la silla para ti, nomás. Sí, nada, para ahorita. Pusieron una silla, esta es como normalita. Sí, ah, bueno, estas son las sillas que trae originalmente, así lo compré con estas. Y okay. Pues toda la silla, todo lo tenía en el interior, todo. Motor, este motor se abre distinto. ¿Ah, de ganchos? Sí, tiene unos pines. Esto se pone en caso de que, digamos, haya algo súper urgente en el autódromo, en carrera. No, para que el mecánico lo pueda abrir rápido. Sí, para abrirlo súper rápido. Ups. ¿No tiene palito? Toca echarle aceitico, no. No tiene palito. Esto suena como pura ay. Cama de... ¡Dale! Bueno, listo. Cuéntanos. Bueno. Vengan para acá, muchachos. Vengan para acá. Venga. Bueno, yo lo tengo. Yo me encargo de la cama. Tú... Este Corsa es modelo 97. Estos Corsas, por lo general, traen motor 1300, 8 válvulas. Y solo un árbol de leos. Uh-huh. Entonces acá tú lo que ves es distinto porque este es doble árbol de leos y 16 válvulas. ¿De qué carro es? Este carro no es 1300 sino ya es 1600. ¿Pero y el motor de qué carro es? Bueno, vamos a empezar desde abajo. El bloque es el original. Okay. Tiene ampliadas las camisas. Los pistones son más grandes, son de un carro 1600. Y las bielas son más largas. Y pues okay. El cigüeñal es también de otro carro, es de 1600. Ok, modificado 1600. Exacto. Y todo lo que se pueda. Listo. 1600. La culata, pues bueno, como les dije, tiene doble árbol de levas. Los árboles de levas están modificados totalmente. Por eso a veces ahorita que lo prendas, vas a escuchar como borracho, como que está... Ese carro está borracho. Por eso escuchan los carros de carreras que son como que no regulan en mínima. Sí, okay. Son así. Pero en altas los árboles de levas son muy chéveres, por eso se modifican, para que en altas, mejor dicho, se despierten, se vuelvan locos. Ok. Eso en cuanto a eso. Bueno, acá la admisión, la entrada de aire, está modificada, pusimos esto es un aislante térmico. Mira, como puedes ver aquí el intake, llega hasta este lado, la idea es que el aire entre muy directamente. Por lo general en carrera le quito la unidad y pues esto se modifica, es acá. Pero ahorita, como está pues para normalito, para calle, entonces lo puse ahí. Esto aísla el calor y lo que hace es que entre el aire mucho más directo y muchísimo más frío. Este múltiple de admisión no es el original, es también de un carro 1600, es de otro carro. Okay. Bueno, ahí está modificado internamente. ¿Qué más te muestro? El header. Este header, ¿te acuerdas que te dije que el del Honda era de 4-2-1? Sí. Este es 4-1, entonces es corto. Es más 4 y entra el tubo. O sea, pasa de 4 a 1. Pero la del tubería, ¿de qué tamaño está?
Bueno, la tubería. ¿O la original, o cómo es? No, está también ampliada. Okay. Está también ampliada. Y lo mismo, así directo. Directo. Ajá. Y ya, este es el regulador de presión de combustible. Entonces aquí tú lo manejas para, con esta perillita, para mirar a cuántas PSI ponerlo para que inyecte como más presión de gasolina. Todo un juguete. Juguetazo, juguetazo. Listos. ¡Qué chimba! ¿El otro gancho dónde está? ¿El otro gancho? ¿De para arriba? Ay, está chévere, parece de camping. Bueno, la computadora es la original. Okay. El próximo objetivo es ponerle una inyección programable. Bueno, modificaciones, ahora sí dime la verdad. Si yo quiero ir a correr, me compro un Corsita de esos que estén cascados. Y digo, lo voy a volver de carreras, ¿cuánto tengo que invertir? Bueno, eso siempre se va. Pues digamos, yo lo que le he invertido a este carro ha sido aproximadamente 20, 25 millones, más o menos. Okay, pues con el motor distinto y todo, o sea, y con la jaula, mejor dicho, con todos los parámetros de seguridad, porque en TCE te exigen que la jaula, que la silla, bueno, muchísimas cosas así. Ok, sí, es importante que hay muchos carros de estos que los tienen solo para correr, y entonces parqueadero y todo, donde lo mete y todo, porque es grande, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que yo también, yo pensé que esto era inalcanzable, pero pues gracias a Dios lo logré. Obviamente no es fácil, pero pues todos podemos llegar a este punto y poder construir nuestro carro para correr y todo, o sea, todo se puede. Bueno, vas a coger esa camioneta y le vas a quitar todas esas sillas, y bueno, no cargo a nadie, no, te lo vas a cargar, listo. Entonces, bueno, otra cosa. ¿Qué tiene modificado? Bueno, la suspensión, así como lo ven de bajito, tiene las espirales, tiene coilovers graduales en altura y en dureza. Entonces lo que hace eso, pues se puede bajar, se puede jugar con la altura y también se puede mirar la dureza, así cuando tú ves que un carro es súper duro y todo eso, entonces eso se puede graduar. Tiene rines 15x8, por eso los ves así como tan anchos. La idea es que tenga más trocha y por esa razón se pusieron esto que se llama fenders. Lo que hace es como ampliarle. Sí, para que no se vea ahí la llanta salida todo horrible. Sí. Bueno, pues a mí me gusta, pero bueno. Sí, es que de hecho con estos rines y estas llantas, sin esto, esto empezaba a pegar y empezaba a rajar durísimo. ¿Ah, sí? Entonces por eso tocó cortarlo y ponerle eso. Ahí está. Bueno, Liz, una pregunta. No sé que me voy a arrepentir de esto. ¿Qué? ¿Ese carro sí anda? ¡Ay! Ahorita tú me das la respuesta. No, vamos a ver pues otra vez, Dios mío. Bueno, Liz, estamos en un carro de carreras en la ciudad. ¿Qué se siente tener un carro de carreras en la ciudad? O sea, no le da como... ¿No te miran el carro como esa vieja está loca? Sí, obvio, se quedan mirando como, ¿pero qué es eso? Y aparte que suena tan duro. ¿Pero qué? Si no suena duro. Pero puedo disfrutarlo mientras, porque pues tiene papeles como hasta mayo. Entonces pues... Bueno. Es... O sea, ese man que está a punto o sueña con tener un carro de carreras. Sí. Es un sueño de muchos, tener un carro para juguetes. O sea, un carro para volverlo miércoles, que si usted se va a salir de carretera no haya problema. Es... ¿Qué se siente tenerlo ya? O sea, sales a la casa y lo ves y... No, la sensación obviamente. Es diferente al Honda Civic, o sea, es sí, obvio, es distinto. ¿Por qué? ¿Qué te despierta? No, pues obviamente me da como que wow, como que me genera obviamente mucha felicidad y más verlo como está. Recién lo pintamos porque también estaba muy malito de la tonería y pintura, entonces pues obviamente no, es mi sueño y yo sé que así como yo, muchos también lo pueden alcanzar porque yo tampoco no soy de una familia adinerada ni nada que ver, o sea... ¿Qué le dice su papá? Más para allá, por la otra. Ah, por la otra. ¿Qué te dice tu papá de que tenga este carro? ¿No dice, gastando plata ahí estúpidamente? Bueno, no sé. Pues al inicio casi no me apoyaba mucho, pero ahorita, pues, como él me ve haciendo lo que me gusta, entonces pues ya es como que relajado. Sí, ya la perdimos. Sí, como yo, que ya se perdió. Niño, dice. No, mentiras. Pero sí... Sí, él, la sensación pues de papá también se preocupa, ¿no? Sí, obvio, sí, él se preocupa mucho, aparte que él es muy nervioso, o sea, muchísimo, pero pues
¿ya qué? Ya estoy perdida en esto. Más involucrada en este mundo, que es un vicio, ¿cierto? Sí. Quiere uno más. Sí, sí. Más. Entonces ahora esto y llegó otro y ya hay otro que tiene otra cosita. Uy, yo quiero eso. Es sí, sí, sí. Un vicio y hay que, verdaderamente, yo siempre lo he dicho, el que está metido en esto como deporte, no es vicioso. Porque toda la plata de la gasta en esto, güey, madre. Cada centavo que llega no piensa. Pero bueno, es lo que nos gusta. Es lo que usa y pues claro, nada que hacer. En este nada, o sea, pues como ustedes no ven, no hay radio, no hay nada. No hay nada, nada. Pelado. Todo entonces, esto vamos, se quitó, todas las carteras y todo. Para... Todo se quitó para quitarle peso. Pero suena como un avión, tengo que decirles. Uy, estos manes están ahí atravesados, pues los corremos. ¿Cuáles? ¿Listo? Pues no sé, cuando quiera. ¿Listo? ¿Preparado? Ay, bien, bien, salta. ¡Ah, qué chimba como suena! ¡Ay, marica! ¡Ese siempre era feo! No, pero si tiene algo en la dirección. No es así. Pero muchachos, yo voy a decirles algo. Gracias, Liz. Estuvo buena la purgaita. Estuvo buena la purgada. Ya saben, suscríbanse al video ahí. Al video, al canal, suscríbanse. También la pueden seguir en qué redes sociales. Bueno, en Instagram, arroba Liz Restrepo Racing, en Facebook Lizeth Restrepo y en YouTube LR Racing. Ok, listo. Entonces se despide el carro también, acelera. Si se puede. Chao, pichurria, suertes que les digo. Un saludo a toda la gente en todos los países. Esto es Full Car, soy desde aquí, mañana de cualquier lugar del mundo.